¿Han oído hablar del fentanilo? Es una droga narcótica sintética muy potente que se utiliza en todo el mundo para el laboratorio, para los quirófanos, para los pacientes con problemas de dolor, pero si lo utilizamos erróneamente, el fentanilo es prácticamente un veneno. Tiene una gran capacidad para generar dependencia, para generar sobredosis y para conducir a las personas a la conducta inyectora, que de por sí es muy problemático. Hay que defender el uso del fentanilo para la medicina y abatirlo por completo como droga lúdica en la población general. Llegó un punto de la vida en donde la neta, pues ya las cosas en el cantón estaban bien erizas, muchas broncas. No nos entendíamos muy bien, yo con mi mamá pues casi no charlaba. Afortunadamente, pues ahorita ya la cosa es distinta. Entre todo este cambio pudimos generar una amistad bastante buena, reforzar esa relación de familia. Ya entrar entre más confianza, poder abrirnos al diálogo, y eso libera muchas cosas que uno tiene en la cabeza, uno toda esa cosa que tiene dentro. Pues igual gracias a mi chica, a mi novia, que siempre estuvo ahí para entenderme, para escucharme, para apoyarme, pues podemos contar otra parte muy diferente a lo que era la historia. Dices, yo sé que estás ahí sentado, pensando que nadie te escucha y que el tiempo no está pasando, tal vez deprimido en los vicios que has agarrado. Tranquilo, que tenemos un camino adecuado. En serio, te digo, la música no duele, por eso escúchalo. Si yo puedo, tú puedes. Fiesta en casa de Paula, ¿vamos? Fiesta, fiesta. Hay pandemia, güey. Mejor ni salgo. No me quiero contagiar ni contagiar a mis abues. Ay, ¿no están hartos de estar encerrados? Y va a haber de todo. No, güey. ¿Por unas chelas te quieres arriesgar? ¡Aburrida! Ana tiene razón. Mejor una videollamada, ¿va? Tienes la libertad de elegir tu forma de vivir. Si necesitas apoyo, CONADIC te escucha. CONADIC. Secretaría de Salud. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a su programa Cuida tu Salud Mental. Soy Fátima Moneta Arce, soy investigadora en el Consejo Nacional de Salud Mental y hoy vamos a hablar sobre cuáles son los impactos psicosociales de la desaparición forzada. Para ello nos acompaña la maestra Valeria Moscoso Ursúa, especialista en el trabajo y acompañamiento psicosocial. Bienvenida, Valeria. Muchísimas gracias por invitación. Estamos muy agradecidos de que puedas estar aquí el día de hoy. Cuéntanos un poco qué es la desaparición forzada y por qué se considera que es una grave violación a derechos humanos. La desaparición, si lo vemos más desde el punto de vista jurídico, de su definición jurídica, tiene que ver con la privación de la libertad de una persona, ya sea por agentes estatales, por servidores, servidoras públicas o por agentes particulares, pero con el apoyo, con la complicidad o con la aquiescencia de servidores públicos, en donde además después de la detención no se refieren las autoridades a esta detención o la niegan, ¿no?, impidiendo a las personas saber en dónde está o el destino de la persona detenida, pero además la intención de esto es sustraerla de toda ley, ¿no? Implica una grave violación a derechos humanos porque además de todo lo que implica para las personas en términos de vulnerabilidad estar en esta situación, no solamente es la violación a un derecho, sino que viola múltiples derechos, tanto de la persona que está detenida como de todas las personas en su entorno, su familia, su contexto, su comunidad, etcétera. Entonces es un efecto que tiene, o más bien es un hecho que tiene muchos efectos. ¿Podrías ahondar un poco, Valeria, ¿cuáles son esos efectos en las personas y en sus familias? Claro, igual que a la definición hablamos de múltiples impactos en distintos derechos de las personas, también es importante considerar que al hablar de los impactos en quien ha sido detenido o desaparecido, tenemos que hablar de multifactorialidad y de una diversificación de impactos tanto a nivel individual
como a nivel familiar, como a nivel del entorno. También en la persona estamos hablando que no solamente son los impactos psíquicos o emocionales que esto implica, el estar detenido, o para la persona psíquico emocional estar detenido a un ser querido, sino también que esto tiene alcance, por ejemplo, a el ámbito físico y de la salud de las personas, tiene impactos a nivel social, tiene impactos a nivel económico, puede tener impactos a nivel cultural, organizativo, ¿no? Entonces, es muy amplia la mirada y no la podemos reducir única y exclusivamente al ámbito de la salud, o mucho menos al de la salud mental. Entonces, ya que las desapariciones no son un hecho aislado y también afectan al conjunto de la sociedad, ¿cuáles son estos impactos a nivel social? Si puedes ahondar un poco más en eso. Es importante considerar que cuando se da una desaparición o una violación a derechos humanos, como es la desaparición forzada de una persona, esto no se trata de una agresión contra un sujeto en particular, ¿no? Es una agresión contra una persona, un cuerpo individual, pero que en el fondo tiene un objetivo que es social, es mandar un mensaje y mandar un mensaje ejemplificador sobre todo el cuerpo social. Ergo, cuando se da la desaparición de una persona, sí está el daño y la afectación sobre la persona en su entorno, pero también se está mandando este mensaje desde las personas que aprenden, de decir, si tú estás en contra de algo, si tú afectas mis intereses, si tú molestas dentro de lo que yo quiero hacer, entonces tengo yo el poder como institución o como ente que te desapareció de sustraerte, ¿no? Y además en este sentido de que no vuelvas a aparecer, y por lo tanto nunca queda tampoco la certidumbre dentro de la población de si las personas, qué les pasó, cuál ha sido su destino, dónde está su ubicación, ¿no? Entonces esto va generando una serie de incertidumbres muy potentes tanto en individuos como en la sociedad en general, y la incertidumbre es la que genera el efecto más desestructurante dentro de individuos y sociedad, ¿no? Y este es un mensaje que es un mensaje planeado, este es el objetivo de la desaparición como una herramienta de control social desde las instituciones, ¿no? Entonces, en este sentido sí se afecta a toda la sociedad, y este es el mensaje que deja. Puede generar desmovilización, puede generar miedo, puede generar la polarización dentro de la sociedad ante este miedo de decir, bueno, a aquella persona que desaparecieron, y en mensajes que se dan desde el Estado y que se dan desde los medios, ¿no? Decir, bueno, por algo le pasó, ¿no? Lo hemos escuchado muchísimas veces en medios de comunicación. Y entonces esa idea es algo que también es una herramienta que utiliza quien desaparece, para que el general de la sociedad vaya diciendo, sí, a lo mejor por algo le pasó. Entonces, a ellos, los otros, los que hacen cosas, les pasa, yo no quiero que a mí me pase, y por lo tanto me voy separando, ¿no? Me voy distanciando. Entonces, genera esta polarización, genera estas ideas dicotómicas y genera cada vez más el aislamiento y la desmovilización en la población, ¿no? Claro, entonces a nivel individual y a nivel familiar tenemos que las personas pueden estar, o las familias de las personas desaparecidas pueden estar muy enojadas, con justa razón, pueden sentirse aisladas, pueden pasar por distintos duelos. ¿Puedes hablar un poco sobre eso, Valeria? Claro, tiene que ver también con las distintas etapas que va viviendo una familia que tiene a una persona desaparecida, ¿no? Y podemos ver que en general la primera reacción tiende a ser la reacción como un poco de shock y de no concebir que una cosa así esté sucediendo. Los seres humanos vamos creciendo en nuestra historia con una serie de creencias básicas, ¿no? Como con una serie de reglas que te van diciendo, bueno, si te portas bien, te va a ir bien, si haces algo malo, vas a recibir un castigo, si sigues por este caminito o sigues esta fórmula, pues tu vida va a ir bien, ¿no? Las instituciones están ahí para cuidarte. Entonces, cuando se da una desaparición forzada, lo primero que reaccionamos es de no querer creer que hay una entidad que justamente está haciendo esto con las personas, ¿no? Entonces, esto es lo primero y que dificulta un poco como la reacción esa, y es una reacción normal, además, frente a situaciones como esta. Posteriormente, lo que podemos ver es que las familias se tienden a volcar de manera completa a la búsqueda de la persona desaparecida, a saber cuál es su paradero, a saber cómo pueden recuperarla, y en este sentido, todas las energías, todo el tiempo, todos los recursos se van volcando a esta búsqueda. Esto tiene impactos a nivel individual, como decimos, tanto físicos como psíquicos, psicológicos, porque pues toda la energía también de la persona, del organismo, se vuelca a esto. Entonces vemos que se rompe absolutamente toda la cotidianidad,
¿no? La rutina que las personas van teniendo todos los días se pierde por completo, sea laboral, sea escolar, sea familiar, etcétera, ¿no? Vemos a personas que además en la angustia, en la desesperación, en el dolor lógico a partir de situaciones como estas, también se van sobrecargando emocionalmente y eso nos va quitando como pila, ¿no? Batería, y cada vez las personas están más desgastadas, más fatigadas y más afectadas tanto emocional como físicamente. Esto también va afectando a las familias, ¿no? Todos los roles, todo el cotidiano también se quiebra, ¿no? Entonces, las tareas tradicionales que se tienen en los grupos familiares de repente ya no están y todos los miembros y las miembros de la familia deben como reacomodarse para asumir nuevas funciones y para poder además permitir esta búsqueda y permitir esta denuncia, ¿no? Y esto también pues tiene distintos impactos en otros sentidos, ¿no? Quienes iban al colegio tienen que dejar de ir al colegio, quienes estaban trabajando tienen que dejar de trabajar, se involucran ya en un diario a las funciones jurídicas y de denuncia, y pues en este sentido también toda la comunidad se va impactando, ¿no? Entonces es como una gota de agua que cuando cae no solamente impacta sobre el lugar, el agua en donde cae, sino que va dejando ondas y ondas y ondas y ondas al alrededor y al entorno que no tenemos idea del nivel de magnitud que puede, ¿no?, adoptar. Con esto que nos estás contando, ¿qué recursos pueden tener las familias e incluso las familias para hacerle frente al dolor y a todos estos impactos que nos estás contando? Pues creo que una de las cosas importantes a comentar primero es que todo esto que van experimentando las familias no podríamos entenderlo como una reacción anormal o como una reacción patológica, ¿no?, como un trastorno, ¿no?, de salud, ya sea física o psíquica, sino que tiene que ver con la reacción normal a una situación que es tremendamente rompedora del cotidiano y de la vida, ¿no? En este sentido, justo cuando vemos a las familias pues reaccionar, buscar, a pesar del shock, a pesar de la confusión, ¿no?, y el abrume que traen este tipo de situaciones, salir, buscar, llamar, contactar colectivos, generar iniciativas en redes, irse a las calles a repartir volantes, etcétera, es en sí ya un recurso de afrontamiento que las distintas familias han desarrollado y que las desarrollan solos y solas, ¿no? No. En este sentido, todas las personas tienen en sí capacidades de desarrollar o desplegar mecanismos de afrontamiento. Pero en adición, también creo que lo importante es ir reconociendo, aunque es difícil, ¿no?, con la situación de volcarse de manera total a la búsqueda, tiende a ser difícil como dar espacio a estas otras cosas, como a lo que van sintiendo, a cómo van reaccionando y a trabajarlo, ¿no? Pues porque su prioridad es otra, su prioridad es encontrar, saber el paradero y el destino de sus familiares desaparecidos y desaparecidas. Pero sí es importante esto, como ir teniendo apoyo social, ¿no?, redes que vayan facilitando también estos espacios para hablar, para descargar, para legitimar sobre todo, ¿no?, todo lo que van sintiendo, porque no se trata además de que pues desaparezca el dolor. Cuando nos encontramos con familias de personas desaparecidas, nunca va a desaparecer el dolor mientras no se resuelva la desaparición y se sepa, ¿no?, la verdad de las cosas y haya justicia por la desaparición. Pero sí de poder acompañar ese dolor y legitimarlo y saber que existen todas esas reacciones. Y entonces puede darse, sí, por ejemplo, con profesionales, con especialistas de salud mental, pero también con espacios de movimientos de derechos humanos que acompañen, e incluso también con redes de pares, ¿no? Otras familiares desaparecidos que a lo mejor han pasado por lo mismo y entonces ya más o menos conocen, es una desgracia decirlo así, pero conocen un poco los pasos que se van siguiendo, las etapas que se van viviendo, ¿no? Entonces, poder acompañarse en ese sentido. Claro, entonces, si podemos poner como puntos importantes, uno es que las respuestas y las reacciones ante el dolor nunca son patologizantes, sino siempre son respuestas normales. Es importante también, entonces, que las familias puedan reconocer cuáles son sus propios recursos de afrontamiento, y sobre el acceso a la justicia y sobre el derecho a la verdad. ¿Cómo se liga esto con la recuperación o con los recursos de afrontamiento de las familias que tienen personas desaparecidas? ¿Por qué es importante esto?
Pues de partida es como el objetivo principal de la lucha de las familias de personas desaparecidas, es la justicia, la verdad, y bueno, más adelante también viene el concepto de la reparación, pero hablando de la justicia y la verdad, es saber que efectivamente este caso no va a quedar en la impunidad o estos casos no van a quedar en la impunidad. Y con eso no solamente se refiere como a conocer lo que sucedió, sino que las personas desaparecidas primero lo que quieren es la presentación de sus seres queridos, ¿no? Y en este sentido sí tiene que intervenir la justicia, el sistema de justicia, y sí tiene que haber recursos efectivos que permitan el acceso a la justicia a estas familias, tanto recibir las denuncias, como hacer las investigaciones pertinentes, ubicar el destino paradero de las personas desaparecidas y devolverlas, restituirlas a su entorno, ¿no? Entonces, esa es la primera exigencia, ¿no? Y dentro de eso, pues también la sanción a los culpables, un poco, porque lo importante de estos casos es, mientras más se queda en la impunidad es justamente la que permite que esto se vuelva a repetir, ¿no? Cuando se desaparece a alguien y no pasa nada, y nadie es sancionado y nada cambia, no hay ninguna modificación en esta situación, entonces hay libertad para que tanto instancias públicas como privadas sigan desapareciendo, ¿no? Entonces, una de las exigencias de la justicia, de la importancia de la justicia, es esto, hay que generar los mecanismos para que esto no vuelva a suceder y para que los propios casos tengan justicia y quienes han desaparecido en esos casos reciban una sanción adecuada, ¿no? Y el derecho a la verdad, que es algo además, se liga muchísimo con el tema de los recursos, porque incluso la noción jurídica del derecho a la verdad en los estándares internacionales fue creada gracias a todo lo que han hecho las familias de personas desaparecidas en América Latina, ¿no? Fue la lucha que dieron desde los años 60, 70 en el Cono Sur y después en Centroamérica y ahora también incluso en México, que ha sido lo que ha presionado a los organismos para que se genere la verdad como un derecho, ¿no? Y con esto nos referimos a a partir de las investigaciones y de investigaciones que tienen que ser prontas, expeditas, adecuadas, efectivas, ¿no? Bien hechas, también no solo las familias con seres queridos desaparecidos y desaparecidas, sino la sociedad en su conjunto, tenemos que saber no solamente qué es lo que sucedió, sino cuáles fueron sus características, quiénes fueron, por qué lo hicieron, por qué se permitió o había un contexto que permitía que esto se diera, ¿no? Y tenemos este derecho a saber todos y todas. Y a partir de eso, ligado con la justicia, cómo hacer, ahora que sabemos por qué se dio, para que esto no vuelva a ocurrir. Y eso jurídicamente tiene un peso, pero también tiene un peso psíquico, individual y colectivo, ¿no? Nos permite inscribir la historia, nos permite darle realidad a lo que ha sucedido, ¿no? La desaparición lo que trata de decir es, ¿quién sabe dónde está la persona? ¿Quién sabe qué pasó? Dejarlo todo como en la incertidumbre. Y frente a la justicia y el derecho a la verdad, lo que se busca es precisamente eso, que sí haya una verdad, que sí se entienda las causas de por qué pasó, quién lo hizo, cómo se dio, etcétera, los impactos, y que eso permita que entonces se restituya como el continuo histórico de las personas y de los colectivos. O sea, si podemos decir que sin verdad no hay justicia, o sea, más bien, para que haya justicia tiene que haber verdad, uh-huh, y para que haya paz tiene que haber verdad y justicia. Exactamente, y es me parece bien bonito que lo comentes así, porque lo cierto es que frente a situaciones como las que estamos viviendo en México y que se han vivido en otros países de la región, sí ha habido muchísimos movimientos, muchísimos espacios en donde se habla de paz como el principal concepto. Y cierto es que sí queremos paz, ¿no? Pues, obviamente nadie está en contra de la paz. Lo que es un poco a veces preocupante es que se plantee la paz como el concepto eje desvinculado de la justicia y la verdad. Y la paz sin verdad, injusticia, es pura simulación, ¿no? Es simplemente como borrón y cuenta nueva y aquí no ha pasado nada, y eso quiere decir dejar de lado a todas las personas que han sido afectadas por violaciones a derechos humanos, en particular por la desaparición, ¿no? Entonces, tenemos un papel claro del Estado, un papel de lo que hacen las familias para su recuperación, para afrontar el dolor. ¿Qué nos tocaría a nosotros y a nosotras como sociedad para contribuir a reducir los impactos de la desaparición y también para erradicarla como práctica? Uh-huh.
es importantísimo el papel de la sociedad, si bien efectivamente quien desaparece son servidores públicos, es el Estado cuando hablamos de desaparición forzada. Lo cierto es que los mecanismos que utiliza el Estado a través de sus propios mensajes y medios de comunicación tiende a hacer esto que comentábamos, ¿no? A decir, por algo fue, ¿no? O se habrá ido a algún lado, a poner la culpabilidad de esta victimización en la víctima, tanto en quien fue desaparecido o desaparecida como en las familias, ¿no? Entonces, ay, pero ¿por qué no cuidó a sus hijos? Ay, pero ¿por qué? A lo mejor le regañaba mucho, a lo mejor se fue con el novio, ¿no? Etcétera. Y eso se repite tantas veces en los medios que como sociedad muchas veces lo vamos replicando, se nos va instalando el chip. Además, hay que considerar que pues está el miedo a también ser sujeto o sujeta a la desaparición y por lo tanto eso va aislando a las personas que están luchando en contra de la desaparición, que pues en su mayoría son las víctimas, ¿no? Directas, tanto quien está desaparecida como las familias. Justamente lo que tenemos que hacer como sociedad es combatir esas narrativas que invierten la culpabilidad y la colocan en las víctimas, y como sociedad a veces lo hacemos, ¿no? Podemos ver en Facebook un montón de anuncios de repente de que alguien desapareció o alguien lo agredieron, y pues las preguntas que vemos en los comentarios tienden a ser, bueno, pero ¿qué hizo? Bueno, pero había salido, bueno, pero tal cosa, ¿no? Entonces, como sociedad sí podemos hacer mucho combatiendo esas narrativas, justamente buscando la verdad, apoyando a las familias, exigiendo para que las instituciones nos den la verdad de los hechos a través de procesos de investigación y de justicia, ¿no? Y apoyando en redes también de apoyo y de difusión, ¿no? Y en ese sentido no se trata de que nos pongamos en un lugar por sobre, ¿no? La sociedad ayudamos a las personas que están denunciando la desaparición, sino que nos pongamos a todos y todas como en un mismo nivel y viendo en este sentido que estamos ahí para apoyar, acompañar, no para liderear los movimientos o las iniciativas. Ahí sí es importante darles el lugar a las familias de desaparecidos y desaparecidas, que son además quienes han generado pues un montón de avances, no solo en México, sino en América Latina, ¿no? Las leyes, estándares, y en México la ley contra la desaparición fue algo de las familias, ¿no? Por eso hablamos de cuál tiene que ser la contribución de la sociedad también, uh-huh. ¿no? Que tiene que ser reducir el estigma o no hablar desde una posición de estigma, y poder contribuir también en las redes, uh-huh. en la manera en la que uno pueda. Y bueno, nada más para finalizar, Valeria, ¿algún mensaje que pudieras agregar a lo que ya has dicho el día de hoy? Uh-huh. Sobre todo si hay algún lugar o recurso que las familias puedan tener en estos uh-huh. momentos en el contexto de COVID, o alguna otro lugar donde se pueda buscar uh-huh. ayuda. Pues hay muchísimos espacios donde se puede aportar. Por una parte están las organizaciones de sociedad civil, pero más allá de eso hay movimientos de base que están siendo constituidos y llevados por familias de personas desaparecidas que requieren un montón de apoyo, ¿no? Y las podemos encontrar en distintas redes y plataformas de internet. Entonces, no es tan difícil llegar, acceder y pues preguntar, ¿no? ¿Qué se necesita? Pero además, considerando que ahora en época de pandemia ha sido muy difícil esto de salir, de estar juntos, juntas, ¿no? Luchando en las calles, etcétera. Hay un montón de iniciativas también que han permitido que las personas que están buscando a sus seres queridos desaparecidos no queden también en aislamiento. Y ahí de nuevo las redes sociales, ¿no? Casi todos los colectivos de familiares tienen redes sociales. Y existen además otros grupos, por ejemplo, el Espacio Psicosocial por los Derechos Humanos, que es una red que se conforma de profesionales de todo México que trabajan en acompañamiento psicosocial a desaparición. Tienen un número de teléfono, o sacaron al principio de la pandemia un número de teléfono, para que quien tuviera seres queridos desaparecidos pudiera llamar en caso de crisis, ¿no? De alguna situación emocional fuerte, de a lo mejor ya estar muy desesperado, desesperada, tanto por los hechos como por la vida cotidiana en general, como por los obstáculos que va poniendo la pandemia en la búsqueda de justicia y la exigencia de presentación, ¿no? Entonces, están cosas como esa y que permiten también que podamos poner al servicio de las personas que están buscando pues ayudas desde, no sé, papelería hasta, pues sí, sesiones de apoyo emocional a través de teléfono. Muchísimas gracias, Valeria. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias.
La Línea de la Vida es un servicio dedicado a la atención y promoción de la salud mental, así como recuperación y rehabilitación de sustancias psicoactivas y emergentes. Nuestro objetivo es brindar atención personalizada a toda la población, sin distingos, incluido todo el personal de salud que en este momento en particular necesita todo el apoyo que les podamos brindar durante los 365 días del año. El apoyo es multicanal, vía telefónica, redes sociales y presencial, de manera profesional y con calidez. Además, se favorece el acceso a otros servicios de salud especializados mediante derivaciones a quien lo necesite. Las metanfetaminas, o también conocidas como cristal, son una sustancia de abuso que se ha distribuido ampliamente en nuestro país. El cristal o metanfetamina es una sustancia que por el precio cada vez es más barata porque se produce rápidamente, normalmente se hacen en laboratorios clandestinos, pero en México sabemos que hay un aumento. Esto propicia que el consumo se incremente y como es muy barato y como aumenta la actividad física y el estado de alerta, se consume cada vez más y más y más para trabajar, para hacer jornadas muy largas o cuidar a la familia o tener más horas manejando, o para combinarla con otras sustancias. La metanfetamina es un riesgo importante para la incidencia de psicosis, especialmente durante la abstinencia, después de dosis altas, para cambios en la nutrición, para cambios en el ciclo de sueño. La abstinencia también se relaciona con depresión, con ansiedad y cambios en la conducta. El grave problema de la metanfetamina es que además daña gravemente el árbol respiratorio y el sistema cardiovascular. Tú eres un héroe y con tu capa puedes enfrentar todo. En estos tiempos de pandemia, el estrés, tristeza, enojo y desesperanza se convierten en tus peores enemigos. Pero no estás solo. Tu capa, el Centro de Atención Primaria en Adicciones, está contigo. Aquí hay apoyo psicológico, acompañamiento, acciones preventivas y apoyo para la familia. Ubica el más cercano llamando a la Línea de la Vida. 900-911-2000. Usa tu capa y vence a las adicciones. CONADIC. Secretaría de Salud. En los últimos años ha aumentado el número de mujeres que sufren problemas de adicción y la pandemia ha complicado aún más la situación. Si no te sientes bien, si crees que necesitas un escape, no estás sola. En Centro de Atención Primaria en Adicciones hay apoyo psicológico, acompañamiento y asesoría. O llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. No apagues tu vida. Usa tu capa. CONADIC. Secretaría de Salud.